Buenas, ¿qué tal? Ahora le voy a estar proyectando lo que es la clase. Si me avisan, por favor, si aparece. Dale, dale. Te voy a avisar cuando no hay problema. Dale. ¿Les aparece? Todavía no hay problema. Ahí. Ahí sí. Y se corre la dispositiva. No te preocupes. Ah, ahí qué tal. Sí, corre. No te preocupes. ¿Pueden pasarme? Dale. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Soy la doctora Juana Fleitas. Soy residente de pediatría del Hospital Nacional. Y les voy a estar hablando un poquitito de lo que sería la intubación endotraqueal y de las máscaras laríngeas en pediatría. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden interrumpir durante la charla. Lo que vamos a aprender es serían las indicaciones para la intubación, la preparación del equipo, todo lo que necesitamos para una buena intubación, el uso de los laringoscopios, saber las medidas, qué tipo utilizaremos, la determinación de la colocación del tubo, la profundidad en que el tubo traqueal debe de ser insertado por una fórmula que tiene. Y la aspiración de secreciones, ya que ciertos niños y neonatos requieren una aspiración de secreciones por la cantidad de moco que presenta. Y las mascarillas laríngeas para la BPP y la colocación de la mascarilla. Lo que siempre necesitamos para una intubación endotraqueal exitosa es que sea una persona que ya tenga experiencia, tanto así en la práctica como en la lectura. Como todos saben, que todos los procedimientos que se realizan deben ir acompañados con la parte de la lectura. Y a medida que se va practicando, se va perfeccionando más. Y es de acuerdo al equipo también que estamos necesitando. Porque no siempre en las intubaciones se realiza una sola persona. Debe ser un equipo que te ayude y que tenga un buen feedback, digámosle, para que no haya complicaciones. Tanto así sería el tubo endotraqueal sería una vía aérea alternativa cuando el niño, el neonato, no pueda estar respirando por sí solo, que sería un pequeño tubito que se inserta en las vías aéreas. Y la máscara laríngea sería lo mismo, sería una pequeña mascarita que se inserta en la laringe de las criaturas. Ambos, como tales, son unas vías aéreas alternativas. Y cuando nosotros requerimos a estas vías alternativas, cuando la VPP, que es la ventilación a presión positiva, no es efectiva, cuando la BPP dura generalmente más de lo que suele ser, más de 30 segundos, ya se realizó 1 minuto de BPP, la criatura no está reaccionando. Cuando hay problemas con el movimiento del tórax o del abdomen en un neonato, que ellos respiran por la parte abdominal, o el tórax está con fracturas, está con un tórax rígido. Son las indicaciones para poder realizar esto. Cuando el bebé tiene una hernia diafragmática, las hernias diafragmáticas son una de las complicaciones o una de las cirugías casi de urgencia en el que sí o sí el bebé se le tiene que intubar. ¿Por qué? Porque con el movimiento del tórax,
la hernia diafragmática puede agrandarse más, ya que sabemos que todo lo que hay en la cavidad abdominal pasa a la cavidad pulmonar del neonato o del niño. Y la administración de surfactante. ¿Cuándo solemos administrar el surfactante? Cuando los neonatos son generalmente muy prematuros, menores de 34 semanas, en donde la madre aún no ha tenido una maduración pulmonar, no se aplicó aún los corticoides, tanto así como la dexametasona. Y la succión de secreciones espesas. Cuando los niños presentan las bronquiolitis, generalmente nos ayuda demasiado el tubo endotraqueal y la mascarilla para poder aspirar esas secreciones muy espesas que está dificultando la respiración. Esto sería alguna de las indicaciones en donde solemos tener para hacer una vía aérea alternativa. Y serías en toda intubación endotraqueal es saber siempre lo básico. Sería la anatomía del aparato respiratorio, que sería nuestro órgano afectado. Generalmente para poder realizar es observar la glotis, el cricoide, las cuerdas vocales, los bronquios principales. Es saber la anatomía, en todas las intubaciones generalmente, cuando está muy metido el tubo, suele pasar más del lado derecho. ¿Por qué? Porque el lado derecho es el que es más recto en comparación al bronquio izquierdo, que es más vertical. Entonces, siempre cuando se realiza la intubación, se hace la auscultación de ambos pulmones para saber si la entrada de aire es simétrico y bilateral. En caso de que sea asimétrico y entre de un solo lado, se hace el retiro correspondiente del tubo. Y nuestros materiales. Como les dije, hay que tener un equipo. Y siempre antes de toda intubación, se prepara todos los materiales que se necesiten. ¿Cómo sería esto? No sé si se ve mi flechita. Doctora. Acá. Estos serían los tubos endotraqueales que vienen por números, desde a partir de 2.5, 3, 3.5, 4. Suelen venir con CAF y sin CAF. Esto sería la máscara laríngea que viene con el CAF, que sería esto como un globito que se insufla para que pueda tener mejor acomodación en las vías aéreas. Siempre también tener para nuestra ventilación positiva, que sería nuestro ambú, que sería esto, que es con reservorio, nuestra mascarilla, que debe ser acorde al paciente que vamos a estar intubando, tanto así como en el pediátrico, en el adulto. Debemos de tener también nuestras palas, que serían estos. Si son las rectas, las curvas, nuestra fuente de luz, que sería esto acá, que estamos observando. También debemos tener nuestra fijación, que es muy importante, y un par de tijeras que nos puedan ayudar para realizar la fijación. El K66, el que nos ayudaría, que sería esta manguerita que se ve acá. Sería como para la aspiración de las secreciones en caso de que sea necesario. Y nuestro estetoscopio, que sería el que nos ayuda a ocultar la entrada de aire post-intubación. Sería todo lo que debemos de tener. Debemos tener también a mano guantes estériles. Debemos de tener también a mano jeringas,
También suerito fisiológico para poder instilar si las secreciones son muy espesas. Y en cada servicio debe haber un kit de intubación endotraqueal. Tanto así si es que se aparezca alguna urgencia para poder realizarlo. Como les dije, todo debe ser estéril, desechable, el tubo endotraqueal principalmente. Un tubo que ya se intentó colocar al paciente y se contaminó, tanto sea tanto así como las secreciones o algún residuo gástrico, se desecha y se abre uno nuevo. Nunca se pone el mismo tubo al paciente, porque podemos estar contaminando si es que se intubó esófago, por ejemplo, se fue a la cavidad gástrica. Podemos estar llevando bacterias, alguna infección y luego eso colocamos en las vías aéreas. Debe ser del diámetro uniforme, sin manguito, que sería el CAF. Marcas de centímetro, todos los tubos traqueales están marcados en centímetros para poder saber la distancia en que vamos a introducir. Y considerar el uso del estilete. Este sería el estilete. Este tubito larguito que está acá. ¿Y para qué nos sirve? Los tubos endotraqueales son flexibles. Algunos más que otros. En caso de que nuestro tubo sea muy flexible y esté imposibilitando la intubación, se utiliza esto, se mete el tubo endotraqueal en esto y con esto se mete en la cavidad en las vías aéreas. Claro, sin perjudicar o meter demasiado, porque puede haber alguna perforación o algo, porque esto sería un objeto puntiagudo, punzocortante. Y los tamaños de los tubos endotraqueal y el tamaño apropiado siempre. ¿Y cómo es? De acuerdo a lo que es la distancia del tabique nasal al trago más uno. ¿Cómo sería eso? Del medio de la nariz del paciente, donde está el tabique, se calcula hasta el trago, con un centímetro. Se calcula y esa distancia que te da, le sumamos más uno. Y vemos. Ahí es una forma rápida y sencilla cuando algunas veces no tenemos la edad gestacional, en este caso de nuestro paciente. Y se realiza. Todo paciente por debajo de 1 kilo y por debajo de las 28 semanas se utiliza un tubo 2.5, que sería el tubo más chiquito que tenemos. En algunos casos los pacientes suelen ser muy grandes. Entonces, entre los 1 kilo y 2 kilos, entre las 28 y 34 semanas, un tubo 3.5. Entre los 2 kilos a 3 kilos, entre 34 a 38 semanas, se utiliza el tubo 3.5. Y por encima de los 3 kilos y de las 38 semanas, generalmente solemos usar 3.5 a 4. Hasta donde yo estuve utilizando, para las intubaciones utilizamos hasta 3.5, porque todos los neonatos son pequeños y el 4 ya es para mayores casi de un mes generalmente, que tengan el peso adecuado. Y esto sería como una ayuda a memoria que en todo servicio de neonatología, principalmente en la nursery, que está en sala de partos, está pegado para que nos pueda ser fácil de recordar. Y los materiales. Para el laringoscopio, que sería otro de los materiales que utilizamos en la intubación, es seleccionar la hoja, el tamaño apropiado. Para los que son de pretérmino menores de 36, 37 semanas solemos utilizar la hoja número 0.
Y para los que son de término, para mayores de 37 semanas, utilizamos el 0 y el 1. Siempre asegurando que funcione nuestra fuente de luz y preparar el equipo de succión, que sería nuestro aspirador con el K66 que les había mostrado anteriormente. Y usar un catéter 10 French. Es un catéter mucho más fino que va conectado al K66, el cual nos ayudaría para hacer la aspiración correcta de las secreciones. O dependiendo del tamaño de nuestros pacientes, utilizamos el 5, el 6 u el 8. O lo que tenemos a manos, porque no todos los hospitales tienen la misma posibilidad que otros. Entonces, con lo que se tiene, se trabaja, pero siempre tratando de buscar la posibilidad de poder tener todos los materiales. Y nos preparamos para la intubación. Como les digo, nuestro equipo debe estar siempre dirigido por el líder, que sería la persona que va dirigiendo todo el proceso de la intubación. Debe haber una persona que esté para la ventilación a presión positiva, la persona que va a realizar la BPP, que va a estar con nuestro AMBU. Tenemos que tener otra persona que va a estar controlando el tiempo que vamos a realizar, que estamos procediendo a hacer. Y otra persona que nos anote todo, en qué momento se realizó tal y cuál cosa. Nuestro oxigenito también debemos de tener para el AMBU. Y nuestro estetoscopio, como ya les había mencionado. Y la forma de posicionar al paciente. Esto es muy importante, la posición de nuestro pacientito. ¿Por qué? Porque esto nos facilita a poder abrir las vías aéreas respiratorias superiores de nuestro bebé, siempre en posición de olfateo. ¿Cómo es la posición de olfateo? Es cuando nosotros levantamos la cabeza y llevamos un poquitito para atrás, esa posición que solemos hacer cuando olemos una comida que nos gusta, es levantar y llevar un poquito para atrás, en posición de olfateo. Con una mínima extensión, porque la hiperextensión es lo que nosotros hacemos, es dificultar la visualización de las cuerdas vocales. Y si es que está hiperflexionado, si nuestro pacientito está con el mentón pegado al tronco, también nos dificulta la visualización de de nuestras vías aéreas, como estamos viendo en el dibujito. Esto sería la posición de olfateo, la línea de visión despejada, con una leve extensión. Esta sería la hiperextensión, como ven acá. Hay un levantamiento de las cuerdas vocales, todo lo que es de la parte respiratoria superior. Y la hiperflexionado, en donde se ve las cuerdas vocales obstruidas. Esta sería la forma incorrecta de realizar nuestra intubación. Y como siempre, como les digo, todo procedimiento debe ser acompañado de la anatomía y de la lectura. Por ejemplo, en nuestra intubación lo que deberíamos de observar es esto. Las cuerdas vocales, que es esto que está formando en forma de V invertida, la glotis, que sería el espacio entre ambas cuerdas, esta rayita acá, que parece como una sonrisa, sería el esófago, y esta sería la valécula, estos de que están acá, este espacio del costadito.
Y también la epiglotis, que sería esto que está cubriendo a nuestras cuerdas vocales. Por eso el paciente debe estar relajado. Lo que solemos realizar también es una... Estamos yendo ¿Cómo? con ella, con la hermanita. Todavía no estamos allá. Voy a Sí, silenciarle. porque así me dijo ahorita que Ah, recién me llamó. está A bien. esta hora tenés que ir porque a esta hora hay menos. Cualquier cosa, como les digo, pueden Ahí preguntarme está. nomás, sin problema. Sería esto. Nuestra valécula que debemos de observar, la epiglotis, esta sería la lengua y siempre nuestra V invertida, que son nuestras cuerdas vocales. Esto es lo que se observa en el laringoscopio, que sería este tubito que vemos acá, y esta sería nuestra pala. ¿Y cómo se agarra? El laringoscopio se agarra con la mano izquierda. Entonces, con tu mano dominante, que generalmente casi todos nosotros somos diestro, agarramos entonces con la mano izquierda o la mano no dominante para poder realizar la intubación. Entonces, con la mano no dominante agarramos nuestro laringoscopio y con la mano dominante agarraríamos nuestro tubo endotraqueal, como se ve acá. Y siempre en esta posición, con un dedito levantado donde pueda ajustarse en esta porción de nuestro laringoscopio y con dos dedos por encima para poder tener la mayor flexibilidad posible y no lastimar las cuerdas vocales o las vías aéreas superiores de nuestro paciente. Y sería esta la posición. Con la mano acá y lo mismo aquí. Después, insertamos nuestro laringoscopio, es abrirle la boca a nuestro bebé, porque ellos voluntariamente no te van a abrir, y más si es que está con un efecto de sedación leve. Deslizamos el laringoscopio siempre por el lado derecho de la lengua. Que les mostraría acá. A ver, acá. Por el lado derecho siempre introducimos, sería de este lado y al introducir del lado derecho nuestro laringoscopio, lo que hacemos es empujar levemente la lengua hacia el lado izquierdo para que pueda hacerse la buena visualización de los puntos anatómicos ya mencionados. Y adelantar la hoja sería en forma leve y sutil y no jalar. Nunca se jala la pala del laringoscopio porque o al hacer un movimiento de tracción lo que puedes causar es edematizar las vías aéreas superiores, hacer más compleja la intubación y producir alguna hemorragia también por la lesión causada. Entonces, la introducción de forma leve, como les decía, del lado derecho y empujamos la lengua levemente hacia la izquierda e introducimos levemente hasta poder observar los puntos anatómicos. Y con un leve movimiento hacia arriba, veremos los puntos. Como acá estamos observando. La introducción del laringoscopio por el lado derecho. Y siempre de forma recta. Y la posición de nuestra mano, como ya le había mencionado. Del lado derecho empujamos y hacemos todo en línea recta. Sería la forma correcta.
Y esto sería la forma incorrecta, como les había mencionado, el balanceo o el palanqueo que se hace por las complicaciones que ya les mencioné del sangrado, del edema, todo eso podría dificultar a la intubación. Y todas las intubaciones intenta una vez cada persona. Si es que la primera persona no pudo intubar a la primera, se designa a otro. Entonces ahí ya va cambiando de la persona. Y como les digo, es una vez y no hacer de forma brusca. También. Como les digo. Y como les digo que tenemos que ver nuestra referencia que ya les mencioné. Nuestra V invertida, que son nuestras cuerdas vocales, nuestra glotis, el esófago, que es esto que parece una carita sonriendo, y la valécula. La valécula es muy importante para que nosotros nos podamos ubicar al momento de intubar a nuestro pacientito. Y si observamos secreción abundante y espesa, hacemos la aspiración de secreciones en las cantidades de veces que sea necesario para que pueda hacer una intubación exitosa. Y la forma en que se inserta nuestro tubito. A ver, voy a ver si se puede ver nuestro video. No nos funciona. Les voy a estar poniendo un video también en YouTube para que puedan ver también y les pueda ser mucho más sencillo. Lo mismo. Avanzar, siempre antes el paciente debe estar ventilado con el ambu. Ventilar hasta 30 segundos, ver siempre la presión arterial del paciente, la frecuencia cardíaca y la saturación. Debemos realizar el intento de la intubación en un paciente que no esté con una bradicardia extrema. ¿Por qué? Porque nos puede hacer un paro cardiorrespiratorio. En un paciente que esté saturando entre aproximadamente 90% al 100%. Y en un paciente no tan hipotenso. Entonces, siempre tener como parámetros esos tres signos vitales. Y la intubación es siempre con un intento de 30 segundos entre cada una y entre cada persona. Y esto sería. Cuando se logró intubar al paciente, como siempre mantener el tubo firme contra el paladar de nuestro bebé. Y mientras se quita lentamente el laringoscopio, cuando tenemos la certeza de que está intubado y está en vías aéreas superiores. Y empezamos a ventilar con nuestro ambu. Y al empezar a ventilar con nuestro ambu, utilizamos nuestro estetoscopio para poder escuchar la buena entrada de aire en ambos pulmones, que debería ser de forma simétrica. Si se escucha del lado derecho más que el izquierdo, eso quiere decir que fue una intubación selectiva, que se fue al bronquio derecho. Entonces, lo que se realiza es el retiro de nuestro tubo de unos centímetros. ¿Y cómo calculamos la introducción del tubo en nuestro paciente? Siempre es el peso más 6. Si nuestro paciente es un bebé de 28 semanas que pesa, pongámosle, 1,5 kilos, es 1,5 más 6. Entonces el tubo debe estar fijado
en 7.5 sería nuestro límite. Y con eso corroboramos si está con buena entrada de aire bilateral en ambos pulmones, se fija el tubo endotraqueal y se conecta al ambú si queda con bolseo manual o si necesita ARM, su asistencia respiratoria mecánica. Y esto, si la intubación no se completa en los 30 segundos, se detiene todo y se empieza a realizar la BPP con máscara hasta el siguiente intento. Si es que fue una intubación no exitosa, se vuelve a ventilar el paciente, se controla los signos vitales por otros 30 segundos y ya se rota de persona. Y como les dije, no realizar repetidos intentos. Considerar ya, como está acá, considerar asistencia de otro proveedor, otra persona que intente continuar con la BPP o utilizar la máscara laríngea. Generalmente nosotros no utilizamos la máscara laríngea porque no contamos en nuestro servicio. Y es caro y es algo incómodo para la intubación de nuestros pacientitos. Y sería acá la ubicación de nuestro tubo. Esto está insertado en vías aéreas superiores. Pasó las cuerdas vocales verdaderas y esto sería la carina. Ahora, como les dije, el objetivo de colocar la punta del tubo es en medio de la tráquea. Si es el tubo, la ventilación suena más del lado derecho o del lado izquierdo, es una intubación selectiva. Generalmente suele ser del lado derecho, como les mencioné. Y el otro método para saber la inserción del tubo también es como les mencioné, desde el tabique nasal hasta la punta de la oreja más uno. Esto, el método del tabique nasal hasta la punta de la oreja es mucho más factible en bebés de término que en los pretérmino. Cuando los de pretérmino generalmente usamos más lo que sería el peso más 6. Y esto sería como les mencioné, del septum nasal hasta el trago. Sería desde lo que es el tabique de nuestro bebé hasta el trago, hasta acá. Para poder tener la distancia de inserción del tubo, siempre más uno. Lo mismo acá, la forma de agarrar el laringoscopio y la colocación de nuestro tubo endotraqueal. Esto es un parámetro también para saber la profundidad de inserción correcta de nuestro tubo, que generalmente no solemos utilizar, como el otro método que ya les había mencionado. ¿Y cuáles son los signos que nos dice que nuestro pacientito está intubado? La mejoría de la frecuencia cardíaca, la saturación no está desaturando al paciente y nuestro pacientito ya está recuperando color. Los sonidos respiratorios, como es la buena entrada de aire en ambos pulmoncitos. La distensión gástrica en nuestros pacientes cuando está intubado en esófago generalmente suele ser una distensión gástrica importante en donde aumenta el aire en la cavidad abdominal por el bolseo manual que se realiza. Y otro signo también sería
el vapor que expide en la tráquea al hacer el bolseo. Y los movimientos del pecho, que significa que el paciente está intubado. ¿Cómo sería el vaporcito que se expide en las vías aéreas superior? Y el fidedigno, el que nos confirma netamente si el paciente está intubado o no, es la visualización del tubo que pasa a través de las cuerdas vocales. Este es el signo que nos confirma que nuestro paciente está intubado. Generalmente estos son otros signos no tan fidedignos, pero el que más nos sirve es este, la visualización del tubo pasando a través de las cuerdas vocales. Como les dije, también el tubo probablemente no está en la tráquea, sí, nuestro pacientito empieza a presentar cianosis, bradicardia, no se oculta ruidos, no se oculta la buena entrada de aire en los pulmones, el abdomen está distendido, hay sonidos de aire en el estómago, no tiene el vapor en el tubo endotraqueal y el pecho no se mueve simétricamente con el bolseo manual o con la ventilación a presión positiva. Sería algunos de estos signos si presenta nuestro paciente, significa que no está intubado, se retira el tubo y empieza con la ventilación nuevamente para un intento más de intubar a nuestro pacientito, a nuestro bebé. Y lo mismo, y asegurar nuestro tubo endotraqueal si este fue exitoso. Y esto ya es dependiendo ya de cada servicio y de las licenciadas, porque en cada servicio hay formas distintas de ajustar y asegurar el tubo endotraqueal. Y para eso utilizamos nuestras cintas que les había mencionado entre los materiales a ser necesario. Sería cortar la cinta, posicionar la cinta sobre el labio superior, hacerle como una envoltura a nuestro tubo. Y una pequeña pestaña en el extremo para que pueda ser fácil retiro si el paciente no está intubado. Y para confirmar, siempre de todo procedimiento se necesita ayuda de imágenes. Y luego de una intubación requerimos de la radiografía. ¿Para qué? Para poder observar nuestro tubo. Y si mejoró en la parte respiratoria de nuestro niño o nuestro bebé. Esto sería una colocación correcta del tubo endotraqueal, que se vería este tubito que se ve acá. No sé si pueden observar que está hasta acá, llega entre la primera y segunda vértebra torácica. Esto sería. No sé si llegan a observar bien. Sí, se ve bien, no te preocupes. Esta sería nuestra colocación correcta de nuestro tubo. Y esto sería la forma incorrecta. Como les dije, hasta acá llega nuestro tubo y hay una intubación selectiva. Generalmente, como les mencioné, del lado derecho por la posición en que se encuentra el bronquio. Esto significa que el tubo está muy metido y está seleccionando a qué pulmón ventilar más, mientras el lado izquierdo está totalmente velado y sin entrada de aire. En estos casos se hace, como les mencioné, el retiro del tubo entre 1 a 2 centímetros para hacer la buena técnica de intubado. Y siempre de la ayuda radiográfica. Y como les dije, nuestros ayudantes, el asistente, que es la persona encargada de realizar las ventilaciones.
Es el que nos ayuda con la ventilación, con los bolseos, es el que conecta el tubo al ambú, es el que tiene que observar los movimientos del pecho, si levanta el pecho o no levanta el pecho, auscultar la frecuencia cardíaca de nuestro pacientito, el que escucha también la buena entrada de aire en ambos pulmones, asegurarse que el tubo esté en la profundidad correcta. Y es el que ayuda a asegurar nuestro tubo endotraqueal. Esas serían las responsabilidades que tienen el asistente. Y algunas consideraciones, como le dije, la intubación para realizar la aspiración correspondiente. Cuando el bebé no está mejorando, no hay aumento de la frecuencia cardíaca, nuestro paciente sigue cianótico, no está levantando el pecho con la ventilación y el tubo está correctamente en la profundidad, lo que pensamos es que hay una obstrucción de las vías aéreas. Puede ser por sangre, por catarro, o por meconio, cuando es un bebé recién nacido. Entonces, en todos esos casos, se hace la aspiración de secreciones con una correcta instilación si es que las secreciones son muy espesas. Y las instilaciones realizamos con suero fisiológico. Lanzamos entre 0,5 cc a 1 cc en el tubo endotraqueal y realizamos las aspiraciones. En la gran mayoría, nuestros pacientitos mejoran con esto. Y si las secreciones ya son muy espesas, no se logra sacar con la aspiración de secreciones, podemos utilizar un aspirador de meconio, una fuente de succión con más potencia, y retirar el tubo endotraqueal y hacer la aspiración con otro catéter más grueso. Y cuando todo esto mejore, se vuelve a reintentar la intubación de nuestro pacientito. En caso de que esté con una El paciente sigue sin mejorar, está bradicardizando, está muy cianótico, está haciendo una hipotensión, está a punto de entrar en un paro, pero el tubo está insertado. Debemos de saber, esta neumotécnica sería DOPE. Es corroborar si es que el tubo no está desplazado o el tubo está obstruido. O si realizamos un neumotórax o hay falla en el equipo. ¿Cuáles serían las fallas en el equipo? No está conectado nuestro ambú al oxígeno, el oxígeno que estamos mandando no es el correcto, o no está conectado nuestro aspirador para poder aspirar. Todo eso debemos ir controlando si es que nuestro pacientito no mejora. Y ya se realizó la intubación. Es volver a controlar eso. ¿Qué sería esto? El DOPE. Tubo endotraqueal desplazado, obstruido, neumotórax y falla en el equipo. Y esto es lo que se hace en toda sala de partos que nosotros utilizamos. Más en la nursery, todo. Cuando realizamos acá la intubación, hacemos el dope, siempre antes del calor, secado, estimulación, que sería el CEPAP. No sé si algunos de ustedes ya estuvo en una sala de partos, ya estuvo presente en un recibimiento, si ya tuvieron esa experiencia. Creo que una compañera lo que ya estuvo en un parto, aparte de mí,
y de PADI. El resto son todos de hasta sexto semestre, bueno. Ah, entiendo. Van a tener esa experiencia más adelante. Sería todo esto lo que realizamos. Y acá sería el paso de la intubación después de una VPP no efectiva. ¿Cómo es eso? Paciente bradicardiza y no está respirando ni llorando. Continúa cianótico nuestro pacientito. ¿Y cuáles son las complicaciones? Tras todo procedimiento siempre tiene sus complicaciones. Y las complicaciones de una intubación puede ser una hipoxia. El paciente estaba incorrectamente intubado. Se intentó más de 30 segundos, casi un minuto sin que el paciente sea ventilado. Bradicardia extrema. Puede ser apnea, que luego de las apneas hacen hipoxia. Un neumotórax. Que sería el neumotórax, es en donde se acumula aire entre las capas de la pleura. Una contusión o laceración, podemos producir un sangrado. Si en los intentos ya fueron reiteradas veces, ya hay edema de glotis, puede ser una laringitis, podemos perforar la tráquea. Si es que utilizamos con el estilete. Y una infec la infección, como les dije, si es que intubamos en esófago y lo utilizamos ese mismo tubo para intubar a nuestro pacientito y colocamos en las vías aéreas, podemos llevarle alguna otra infección más grave. Algunas de las posibles complicaciones. Y por último, la otra alternativa que sería la máscara laríngea que generalmente no solemos utilizar, que sería esto, conectado a un tubo y esto sería la máscara laríngea, que estaría hablando un poquito también. ¿Qué sería la máscara laríngea? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá de lo que sería todo lo de la intubación con el tubo endotraqueal. Por el chat no hay nada, Juana, pero igual si tienen alguna pregunta pueden prender su micrófono, colegas, sin problema se puede. Sí, sin problema. Creo que no hay preguntitas. Bueno, entonces pasaremos la máscara, que sería nuestra siguiente vía aérea alternativa, que se puede utilizar para la ventilación a presión positiva. Es una máscara inflable unida al tubo de vía aérea, que sería esto. Este sería el CAF o la máscara, y esto sería el tubo. Y el tamaño 1 es el tamaño más pequeño que tenemos. Y es demasiado grande hasta para bebés menores de 1,5 kilos. Entonces, generalmente por eso no se utiliza y por la poca disponibilidad también que hay en los servicios. Y como cuándo considerar utilizar la máscara laríngea, cuando no se puede ventilar ni se puede intubar a nuestro pacientito. ¿En qué caso? En las anomalías craneofaciales, que sería el paladar hendido, la fisura labio palatina, la mandíbula pequeña. O en la macroglosia, por ejemplo, en el síndrome de Robbins, en el síndrome de Down, la ventilación con mascarilla y la intubación no fue exitosa, ya se intentó entre 3 veces, 4 veces y no se está logrando la intubación del paciente. Pero también tiene algunas pequeñas desventajas el uso de la máscara, que no se puede realizar la aspiración de secreciones. No se puede hacer también la ventilación, le usar mucha presión para hacer la ventilación correcta y es demasiado grande para nuestros bebés muy pequeños, para nuestros bebés muy prematuros.
Y es lo mismo con tu pala, con tu laringoscopio, siempre insertando por el lado derecho de la lengua del paciente, empujando hacia el lado izquierdo levemente. Y mantener siempre el tubo con la mano dominante. La mano no dominante utilizamos nuestro laringoscopio. Es abrir la boca de nuestro bebé, colocarle en la parte posterior o parte plana de la máscara contra el techo de la boca del bebé, que sería el paladar, y la parte posterior de la máscara, que sería esto. Este sería la parte posterior y la parte anterior de nuestra máscara. La parte posterior de la máscara en la parte no ingenio de apertura. Y con el dedo índice se guía a la máscara a lo largo del paladarcito de nuestro bebé hasta llegar a la garganta, en donde vamos a sentir una pared, una resistencia. Y estabilizar el tubo con la otra mano. Cuando tenemos insertado nuestra máscara laríngea, retiramos nuestro laringoscopio y con nuestra mano no dominante sujetamos nuestro tubo. Y retiramos nuestro dedo de la boca de nuestro bebé, lentamente, sin de desajustar o mover nuestra máscara. Que sería acá. Pues, y como que ya tiene el CAF, le colocamos con una jeringa de 5, insertamos 5, 2 a 4 cc de aire para que se pueda inflar esto y quedar fijo por sí solo en la vía aérea de nuestro bebecito. Y conectar a nuestro respirador o nuestro balseo manual con el que tenemos. Y como todo, también fijamos nuestro tubo. Cuando todos estos pasos ya se realizó, está una máscara laríngea bien insertada, realizamos nuestra radiografía de tórax de control. Y como sabemos que nuestra máscara laríngea está bien insertada, hay movilidad del tórax, moviliza el tórax, aumenta la frecuencia cardíaca de nuestro bebé, ya no está cianótico, hay buena entrada de aire bilateral y no hay escape de aire por la boca de nuestro bebé. Y nuestro bebé ya empieza a llorar o a producir ruidos como gruñidos de que está algo incómodo. Bien. Y cuando decidimos quitar la máscara cuando nuestro bebé está teniendo sus respiraciones espontáneas, está respirando solo. Y siempre succionar, desinflar nuestra mascarilla laríngea, porque al retirar así, cuando está insuflado, podemos lesionar las vías aéreas. Podemos acoplar también nuestra máscara laríngea al ventilador o al CPAP, que es otra forma de proporcionar oxígeno a nuestro paciente. Y como les digo, todo procedimiento corre con complicaciones. Con la máscara podemos lesionar los tejidos blandos, podemos tener un laringoespasmo y distensión gástrica. La distensión gástrica sería por el aumento de aire en la cavidad, en el estómago de nuestro paciente. Y como siempre les digo, para un buen procedimiento, siempre apoyarnos en nuestro equipo de trabajo. Si es que estamos viendo que no hay posibilidad de poder realizar nosotros mismos, pedimos ayuda a otras personas. Hay que tener buena comunicación entre los miembros del equipo de trabajo y delegar, que no sea solamente una persona que haga todo el trabajo, que no es delegar. Una persona hace la ventilación, otra persona controla los signos vitales, otra persona es el que dirige todo, el que observa si es que hay alguna falla, que otra persona anote.
No es solamente una sola persona, porque esto puede dificultar al buen desenlace que pueda tener el procedimiento. Y eso sería algo resumido de lo que sería el uso de vías aéreas alternativas. Buenísimo, No sé doctor. si tiene alguna Llevo una pregunta. pregunta, doctora, que menciona, ¿qué pasa si realizo demasiado espacio el procedimiento? ¿Qué problemas se presentarían en el neonato? Que tenga, ¿cómo? Si se realiza el proceso muy lento, ¿qué problemas habría en el neonato? Si realizamos este procedimiento muy lento, tu paciente puede producir una falla, puede tener un paro cardiorrespiratorio y puede producir el desenlace, el fallecimiento de nuestro pacientito. Entonces, por eso hay una persona encargada de poder monitorizar los tiempos. Hay tiempos. 30 segundos de ventilación positiva, 30 segundos para intentar, si no se pudo en ese 30 segundos, volver a ventilar. Ah, eso sería el fallecimiento de nuestro paciente si es que no hacemos en los tiempos correctos. No sé si puedo responder a tu pregunta. No sé si tiene otra preguntita. Qué suerte que pude responder a tu pregunta. Creo que no hay alguna otra pregunta. Parece que no hay pregunta. Bueno, realmente te agradezco por esta colaboración, Juana, y ojalá entonces más adelante podamos seguir haciendo otras conferencias para la sociedad, si te parece bien. Está súper bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que hayan tenido en cuenta a mi persona. Y voy a estar esperando. Muchísimas gracias, espero que haya podido darles una buena explicación, una buena charla, que puedan entender. Y cualquier cosa, siempre estoy a la disposición para ayudar en lo que se pueda. Ahí llevo otra pregunta, doctora, antes de retirarte. Dice, Sí. con respecto a los tiempos, ¿sería lo mismo la intubación de un adulto, doctora? Sería lo mismo. Lo mismo sería. Con los adultos, el tema es que generalmente las personas que trabajan con los adultos no quieren intubar muy rápido. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando ellos deciden la intubación, el paciente ya está casi en un paro, ya está en las últimas consecuencias. Entonces sería lo mismo, tienes 30 segundos para hacer todos los procedimientos. Y nada. Genial, otro, te agradezco. Quedamos así Dale, entonces. dale, Hasta la próxima. dale. Chao, chao.